Buscando a Pájaro Bebé. ¿Pájaro Dormilón? El teléfono. Pájaro Dormilón. Tal vez, si todos decimos, despierta, Pájaro Dormilón, se despertará. ¿Listos? ¡Despierta, Pájaro Dormilón! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono. ¿Tienes que salir? Ya veo. Estoy seguro que puedes encontrar a alguien que cuide a Pájaro Bebé. Solo pregunta. ¡No! ¡Tú! ¡Patio limpia! ¡Patio limpia! Pájaro Dormilón quiere saber si puedes cuidar a Pájaro Bebé por un rato. ¿Y quién cuida? No tiene que limpiar. ¿Qué dices, Pato? ¿Dices que cuidarás a Pájaro Bebé? ¡Maravilloso! Eso significa que harás la limpieza. ¿Correcto, Pocoyo? Hola, Pájaro Bebé. ¿Tuviste una buena siesta? Tu madre no está aquí, Pájaro Bebé. Ha salido por un rato. Vamos, vamos, Pájaro Bebé. ¡Mira! ¡Es tu amiga Oruga! ¿Estarás contento si Oruga se queda contigo? Bueno, eso parece una buena idea. Cielo. Te están imitando, Pato. Ajá, hora de comer. ¿Qué? ¿Con eso no te alimenta tu mamá? ¿Torta? Si Pato te da torta, ¿dejarás de llorar y te irás a la cama? Cielos, Pato. Parece que Oruga necesita usar el baño ahora. ¡Pronto, pronto! ¡Deprisa, deprisa! Por fin, hora de ir a la cama. ¿Tu madre siempre te lleva a un paseo alrededor de la luna? ¿Y prometes irte directo a la cama? Ahora a la cama. Pato necesita un poco de ayuda, Pocoyo. ¡Pájaro Bebé! ¡Oruga! ¡Pájaro Bebé! Cuidar niños es trabajo duro. Lo sé. ¿Y si los dos unen sus fuerzas? ¿Qué creen? ¿Pato y Pocoyo deben trabajar juntos? ¡Sí, deben trabajar juntos! ¡Sí!
pájaro bebé quiere saber qué haces, Pocoyo. ¿Dormimos? Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar sus camas. ¿Bien? ¿No? ¿Quieren que Pocoyo y Pato consigan sus propias camas? Bueno, bien. Ustedes hicieron un gran trabajo. Pájaro Dormilón quiere que cuiden a Pájaro Bebé todos los días. ¿Ustedes piensan que ellos deben cuidarlo todos los días? ¡Sí, sí! Deben hacerlo todos los días. ¡Bien! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Ensalada de lechuga, para él es lo mejor. Más grande que una montaña, él y nos gusta un montón. Dormilón, siempre alerta, aunque duerma como un lirón. Come siempre zanahorias que le dan ultravisión. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Huevo de pato. Hola, pato. ¿Qué puede ser eso? ¿Quién puede decirle a pato qué es eso? ¡Es un huevo! ¡Es un huevo grande! ¡Oh, tienen razón! ¡Ya veo! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! Oh, hola, Pocoyo. Hola. ¡Pelota! ¿Pelota? Oh, vaya, pero... No, Pocoyo. Tú y Eli tienen una idea equivocada, pero... Puede verse que no es una pelota de verdad. Lo que tiene Pato es un huevo. Y muy pronto, algo le sucederá a ese huevo. Quebrará su cascarón. ¿Ves ahora por qué ese huevo es tan especial para Pato?
¡Santo cielo! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¿Es? ¿Es? ¡Es una araña! Creo que los patitos no son los únicos que salen de los huevos. Y algunas personas les temen a las arañas, aún a las arañas bebés. Temo que le has dado un susto a Pato, araña bebé. Vamos, Pato, tampoco da tanto miedo. Y parece que le simpatizas. Allí están Pocoyo y él. ¡Hola! Oh, vaya. Creo que están demasiado asustados para jugar contigo mientras Araña Bebé esté aquí. Oh. Araña Bebé, Papá Pato tiene un juego que quiere jugar. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Creo que puedes ir a jugar con Pocoyo y Eli ahora, Pato. ¡Ah! Araña Bebé encontró una piedra. Papá Pato dice que sigas contando. ¿Alguien puede decirle a Pato lo que quiere hacer Araña Bebé? ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar! Creo que tienen razón. Quiere jugar. ¡Hola, pájaro bebé! Pato dice que tomes el lápiz y colorees un poco, araña bebé. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirle a él y a Pocoyo quién hizo ese lindo dibujo de ellos? Tienen razón. ¡Oh, qué dulce! Yo sabía que una vez que se conocieran, serían los mejores amigos. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!
¡Qué pesado! Hola, pájaro bebé. Y hola, Pocoyo. Hola. ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Aplaudamos todos! ¿Qué, pájaro bebé? ¿Dices que es el mejor juego de pelota que has visto en toda tu vida? Bueno, eso es un halago. ¿Dices que es la construcción más sorprendente que has visto? Bueno, en verdad es una linda pared, pero ¿mejor que las pirámides de Egipto? Bueno, si tú lo dices, pájaro bebé. ¿Qué es esto? Ah, pájaro bebé, obviamente piensa que tus dibujos son algo especial, Pocoyo. Bueno, sí, claro que es arte. ¿Mejor que la Mona Lisa? Bien. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja? ¡Vaya! Bueno, supongo que es lo menos que espera el héroe de pájaro bebé. ¡Sí! Hola, pato. Pájaro bebé dice que ya jugaste bastante, pato. Que es su turno. Hola, Heli. Esto es divertido. Pájaro bebé dice que empujar a Pocoyo es su trabajo, Heli. Pocoyo dice que está cansado, pájaro bebé. Él te verá después. ¡Oh, pájaro bebé! ¡Hola! ¿Quién puede decirle a pájaro bebé qué o quién molesta a Pocoyo? ¡Pájaro bebé! Le dijiste a pájaro bebé que se fuera. ¿De verdad quieres verlo de nuevo? Tendrás que mirar a través de este telescopio. Triste. ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué hizo para entristecer a pájaro bebé? Hizo que se fuera.
le dijo que se fuera. Así es. Después de todo, solo quería ser tu amigo, Pocoyo. Vamos, vamos, pájaro bebé. Pocoyo no lo hizo adrede. Él quería estar solo por un rato. ¿Qué es esto? Una invitación. Alguien quiere que vayas a una fiesta, pájaro bebé. Lo lamento. Buena manera de ofrecer disculpas, Pocoyo. ¿Qué? ¿Dices que fueron las excusas más grandes jamás dadas? ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por Pájaro Bebé! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyo tiene un problema. Tiene una herida en la pierna. Hay alguien que le va a curar. No hay problema. Eli Enfermera. Ya está aquí. Eli Enfermera te cuidará. No temas. No hay problema. ¿Qué es ese ruido? Allí está Pocoyo. Mira, él... ¿qué hace? Hola, Pocoyo. Hola. ¿Alguien puede ver o escuchar qué hace Pocoyo? Toca el tambor. Toca el tambor. ¡Exactamente! Toca el tambor. Hace bastante ruido, ¿no? Sí, el tambor es un instrumento maravilloso. ¡Oh, vaya! Sí, es un ruido muy fuerte, Pocoyo. Sí, así es. ¡Pocoyo! 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 Sí, bueno, los tambores son muy... ¡Tambor! ¡Fuerte! Sí, fuerte. Tal vez podrías... ¿Pocoyo? ¡Mostrar, amigos! ¡Ja,
¡Pocoyó! ¡Pocoyó! Oh, creo que Pájaro Dormilón tomaba una siesta. No estoy seguro que quiera tocar el tambor ahora. O escucharlo, me temo. Oh, aquí está Ellie. Y qué lindo baila. Vaya, ¿estás bien, Ellie? Pocoyó, creo que Ellie no quiere tocar tambor ahora tampoco. Está bailando. Pocoyó, me temo que Pato tampoco quiere tocar tambor. Oh, Pocoyó, espera. Oh, me temo que Pocoyó está un poco molesto. ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? Sé que querías tocar el tambor, pero algunas veces no todos quieren hacer la misma cosa que tú. Pero tal vez, si esperas un poco y vuelves cuando hayan terminado... ¡Tambor! Sí, lo sé, Pocoyó. ¿Por qué no tocas el tambor un poco ahora? No hay nadie a quien molestar. O quiero decir, para apreciarlo en este momento. ¡Oh, mira, Pocoyó! Es... ¿Pocoyó? Si puedo detenerte por un momento... Creo que tus amigos quieren tocar un poco el tambor ahora, Pocoyó. Buenas cosas, o en este caso, cosas a mucho volumen, llegan a quienes aprenden a esperar. ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Chocando los brazos.
saben hacer, chocando la espalda y el pompis después. Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo, ya veo. ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! Síguelos, Pocoyo. Habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos.
¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, pato. ¡Wow! Eres toda una caja de sorpresas, pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! Su mamá los encontró por fin. Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. Pobre pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, pato. Que descanses. Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, pato. Y buenas noches a todos. Eli Enfermera. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de organizar? ¡Pocoyo! Eli dice que tienes que ayudar a organizar. ¡Enfermo! ¿Estás enfermo? La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama. Y necesitas un vendaje. Y tienes que tomar medicina. ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¡Cuento! Ah, parece que Pocoyo tiene un cuento para contar. Érase una vez, un dinosaurio estaba atrapado en un árbol. Su amiga, la hormiga, llegó a rescatarlo en un camión de bomberos. Después, la hormiga llegó a rescatarlo en una ambulancia. Después, la hormiga fue a rescatarlo en un auto de policía.
¡El dinosaurio se salvó! Pero entonces, la hormiga se atascó en el árbol. Entonces, el dinosaurio vino a rescatarla en un camión de bomberos. Después, en una ambulancia. Y el auto de policía. ¡La hormiga se salvó! ¡Hurra! Fin. Pocoyó, pensé que estabas enfermo. ¿Dónde debería estar Pocoyó? ¡En cama! Así es, en su cama. Ahora, ¿qué necesita Pocoyó? ¡Un vendaje! ¡Necesita un vendaje! ¡Sí! ¡Necesita un vendaje! ¿Y qué más necesita Pocoyó? ¡Necesita medicina! ¡Así es! Cuando te enfermas, necesitas tomar medicina. ¡Otra vez no! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡negro! ¡Todos a buscar negro! ¡Algo negro! ¿Qué pueden encontrar? Bien, veamos las fotos. Lentes de sol negros. Un teléfono negro. Un tablero negro. Bien, sigan buscando cosas negras. Un sombrero negro. Perfecto. Un maletín negro. Excelente. ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyó? Parece ser Pocoyó. ¡Es Pocoyó! Eli dice que tienes que tomarte la medicina, ponerte el vendaje y meterte a la cama si estás enfermo. No estoy enfermo. ¿Qué dices, Pocoyó? ¿Ya no estás enfermo? ¡Maravilloso! Organizar es mucho más divertido que estar enfermo. ¡Vamos a cantar! La enfermera te pone en la cama si te enfermas. La enfermera te va a vendar la cabeza. Amigo Comelón. Hola, Pocoyó. Hola. Bien, ¿qué encontraste allí, Pocoyó? ¿No lo sabes? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es? ¡Oruga! ¡Es una oruga! ¿Oruga?
Aquí viene Ellie. ¡Oh, cuidado! Buena cosa que vinieras, Pocoyo. Parece que tu amiguita necesita a alguien que la cuide. Está interesada en esas hojas. Bueno, a las orugas les gusta comer. ¡Oh, qué hermosa torta tiene Pato! ¿A dónde se ha ido? ¡Ay, esta oruga tiene todo un apetito! ¿Qué sigue en el menú, Pocoyo? ¡Una mesa! No creo que la oruga coma una... Bien, de verdad está hambrienta, ¿no crees? Y también es un amante de los libros. Lo siento, Pato, Ellie, pero parece que la amiguita de Pocoyo no se cansa de comer. Parece que tu amiguita ha estado aquí. ¿Oruga? Ya sabes, Pocoyo. Con todo lo que come, tu amiga oruga está cambiando. Sí, ha hecho un capullo. ¿Capullo? Sí, un capullo es una especie de saco para dormir, lo suficientemente grande para que descanse. ¿Puedes ver algo que parezca eso, Pocoyo? ¡Sí, Pocoyo! ¡Tu amiga está allí! Gracias, Dr. Pato. Cuando tu amiguita salga del capullo, Pocoyo, bueno... Digamos que estarás sorprendido cuando veas su cambio. ¿Oh, qué fue eso? Creo que puedo ver la amiga de Pocoyo. ¿Alguien puede ver en qué se ha convertido la amiguita de Pocoyo? ¡Una mariposa! ¡Una linda mariposa! ¡Sí! La oruga se ha convertido en una mariposa. Bien, Pocoyo. Tu amiga ciertamente cambió.
¡Oh! La mariposa también tiene hambre. Bueno, Pocoyo, tu amiga sí que ha cambiado. Pero sigue teniendo el mismo apetito. Y parece seguir siendo tu amiga. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La muñeca de Ellie. Ah, allí está nuestro amigo Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¿Alguien puede ver con qué juega Ellie? ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Oh, sí! Es la muñeca favorita de Ellie. ¡Muñeca! Creo que Ellie quiere que cuides a su muñeca durante un rato, Pocoyo. Haciendo. Pocoyo, tal vez no debas arrojar la muñeca de Ellie en el aire de esa manera. Vamos, Pocoyo, cálmate. Necesitas decirle a Ellie qué sucedió. Puede que se enfade un poco al principio, pero te perdonará. Ellie, allí estás. Escucha, Ellie, acerca de tu muñeca. Vaya. Creo que debe decir a Ellie lo que sucedió. ¡Es Pato! ¡Oh! ¿Qué fue eso?
Eli, Pato, hay algo que deben saber. ¿Qué vas a hacer ahora, Pocoyo? ¿Pueden todos ustedes ayudar a Pocoyo a hacer que Eli se sienta mejor? ¿Qué necesita decir? Pocoyo, di que lo lamentas. Lo lamento, Eli. Vamos, Pocoyo. ¿No estás de acuerdo que habría sido mejor decir la verdad de inmediato? Bueno, por ti, Pocoyo. Siempre es mejor decirle a un amigo la verdad. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buen aspecto. Buenos días, Pocoyo. ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? El agua también está turbia. Hola, Pato. ¡Ay, ten cuidado! La tuya también tiene un color bastante asqueroso. Hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente. Muy bien. Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente. Hay que limpiar el agua del estanque y ya está. Pobre pez. Tenemos que ayudarle. Muy bien, Pocoyo. Tú sí que estás reuniendo un montón de basura.
Muy bien, Pato. En un instante, el estanque ya estará limpio. Lo hicieron todos muy bien, pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. ¡Muy bien! Lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. Hola, pájaro dormilón. ¿Vas a dormir una siesta? Perdón. Pocoyó, estás haciendo demasiado ruido. Pocoyó, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. ¡Perdón! Buena idea. Pocoyó promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyó será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando a la lleva. Son muy escandalosos. Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyó. Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah! A leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pocoyó, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué.
¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Shh! Ah, lo siento. A partir de ahora, hablaré en voz baja. Inténtalo, pato. Ruido. No oigo nada, Pocoyo. No oigo nada. ¿Qué pasa ahora? Ya. Parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. Muy bien, Pocoyo. ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? Que duermas bien, Pocoyo. Te lo mereces. Adiós a todos. Estornudos. Oh, mira. Pocoyo, Pato y Eli construyen una torre. Toman turnos para poner los bloques. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Parece que se puede caer! Lo siento por eso. Bien hecho, Pocoyo. Ahora es el turno de Pato. Pocoyo tuvo su turno. Pato tuvo su turno. ¿A quién le toca ahora? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! Vaya, ese fue todo un estornudo, ¿no creen? Así es. Intentemos construir la torre de nuevo. ¡Buen trabajo, Pato! Ahora es el turno de Eli. ¿Eli?
¡Oh, vaya! ¡Creo que va a soplar! ¡Vaya! ¡Oh, cielos! Oh, sí. Intentemos de nuevo. Aquí vamos. Ahora, ¿pato? ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto, ¿dónde está Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Lo encontraste! ¡Buen trabajo! ¿Lo intentan de nuevo? ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¡Oh, vaya! ¡Pobre pato! ¿Estás bien? ¡Oh, pato! No es necesario hacer quack de esa manera. ¡Pero, pato! ¡Eli no estornuda a propósito! Las personas y los elefantes no pueden evitar estornudar. Sencillamente sucede algunas veces. Creo que Pocoyo quiere ayudar. ¡Qué amable de tu parte, Pocoyo! Creo que Eli no se siente muy bien. Tal vez Eli no quiere jugar. Bueno, pensemos. ¿Dónde debe estar si no se siente bien? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo a dónde podría ir Eli para sentirse mejor? ¡Ir a la cama! ¡Sí! Eli debería ir a la cama. Es bueno descansar si se está resfriado. Eso es. Tal vez Eli se sentirá mejor si duerme un poco. Sí, ahora pueden construir su torre sin más estornudos que la derriben. Oh, vaya, creo que tal vez Pato se contagió del resfriado de Eli. ¡Cuidado! Oh, bueno, adiós. Nos vemos pronto. Pato maniático. Oh, ¿escuchas eso? ¿Qué es eso? Me pregunto, ¿quién podría ser? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién canta? ¡Es Pato! ¡Pato! Así que eras tú. No tenía idea que pudieras cantar así. ¡Allí estás! No hay nada que le guste más a Pato que limpiarse. ¿Cuántas duchas has tomado hoy, Pato? ¿Tres? Oh, lo siento. Cuatro, por supuesto. Será mejor que te vayas. Pocoyo y Eli te esperan. Así es. Estar limpio sí que hace feliz a Pato. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado con eso!
¡Uf! Eso estuvo cerca. Creo que Ellie y Pocoyo están almorzando. Me pregunto qué estarán comiendo. ¿No quieres un emparedado, Pato? ¿Pato? Oh, ya veo. Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ¿por qué no sales ahora? Estoy seguro que Pocoyo y Ellie ya terminaron de comer. Sí, deben estar jugando en alguna parte ahora. ¿Dónde pueden estar? Oh, allí están, pintando con los dedos, ensuciándose y divirtiéndose. Oh, vaya. Sí. Bueno, está bien, ustedes dos. Es que creo que el pobre Pato tampoco quiere pintar. Verán, acaba de ducharse. ¿Qué es, Ellie? ¿Ellie? ¿Ellie? ¿Pocoyo? ¿Sabes, Pato? No tienes que preocuparte tanto por ensuciarte. Sí, sé que estás limpio, pero Pocoyo y Ellie ya terminaron de pintar. Me pregunto, ¿a qué juegan ahora? No será nada tan sucio como pintar. Bueno, qué sorprendente, Pato. Ni una mancha de lodo sobre ti. Oh, oh. Espera un minuto. Bueno, Pato lo intentó todo para mantenerse limpio, pero ¿alguien puede decirle qué sucedió? Sí, temo decir, Pato, tienes una mancha de lodo sobre ti. ¡Mira! ¿Pato? ¡Pato! ¡Pato! Trataba de decirte antes. Ensuciarse no es una cosa tan mala. No, no, es verdad. Piensa en ello de esta manera. Te gusta limpiarte, ¿no es así? Bueno, ¿qué tan divertido puede ser limpiarse si no te ensucias ni un poquitín antes? Oh, mira, qué bien. Tus amigos hasta te han traído una tina de baño. Y supongo que Pato se dio cuenta que si ensuciarse un poco hace el baño más divertido, entonces ensuciarse bastante lo hará mucho más divertido. ¡Hurra por ensuciarse! Y por limpiarse. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto en la tina! ¡Adiós! ¡Hip, hip, hipo! ¡Oh! Allí están Pocoyo y sus amigos. Parece que están construyendo una torre juntos. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Ellie! ¡Hola, Pato! ¡Buena atrapada, Ellie! Todos están definitivamente trabajando juntos para construir esta torre.
sucede a Pato, Pocoyó? ¿Qué son esos ruidos raros que está haciendo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó y a los otros qué le sucede a Pato? ¡Hipo! ¡Tiene hipo! ¡Así es! Pato tiene hipo. ¡Hipo! No te preocupes, Pato. El hipo no es nada de qué preocuparse. Pero es bastante fastidioso. ¿Quieres liberarte de tu hipo, Pato? Tal vez juntos podemos pensar en una forma para ayudar a Pato a deshacerse de su hipo. ¡Oh! Parece que Ellie puede tener una idea. ¡Oh! ¿Qué hace Ellie? ¡Oh! Ellie quiere que Pato sostenga su respiración. Buena idea, Ellie. ¿Quieres intentarla, Pato? Bien, Pato. Toma una respiración profunda al contar tres. Uno, dos, tres. ¡Bien hecho, Pato! Eso debe solucionarlo. Oh, vaya. Y parecía una idea tan buena. Oh, también tú tienes una idea, Pocoyó. ¿Qué hace Pocoyó? Oh, ya veo. ¿Crees que Pato puede deshacerse del hipo si se para de cabeza? Bueno, ¿qué te parece, Pato? ¿Quieres intentarlo? Creo que esta vez pudo haber funcionado. Oh, bien. Esa parecía una buena idea, Pocoyó. ¿Qué es eso, Ellie? ¿Crees que saltar en un solo pie puede deshacerme del hipo? ¿Qué te parece, Pato? Luce un poco tonto, pero nunca se sabe. Tal vez todos debamos saltar juntos sobre un pie para hacer que Pato se sienta mejor. Bien, fue un buen intento. ¿Qué hace Pocoyó ahora? Oh, sostiene su respiración parado de cabeza y salta en un pie al mismo tiempo. ¿Qué te parece, Pato? Psst. ¡Hey! Ven aquí, Pocoyó. Mientras Pato hace eso, yo creo conocer una forma de deshacerse del hipo, pero es una sorpresa. Y Pato no puede saber de ello. Una forma de detener el hipo es darle una sorpresa. Una forma de detener el hipo es asustarlo por detrás y decir ¡bu! No. Vuelve. Pato no puede saber que lo vas a asustar. Tiene que ser una sorpresa. ¡Oh! ¡Escondámonos! ¡Qué buena idea, Pocoyó! ¿Por qué no se me había ocurrido? Tengo otra idea. ¿Por qué no le ayudan todos a Pocoyó y a Ellie a decir ¡bu! Digamos ¡bu! Juntos cuando cuente hasta tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Oh! Nuestro bu no lo asustó, pero la torre de Pato comenzó a tambalearse. ¡Detrás de Pato! ¡Pato, ten cuidado! ¡Nah!
hipo. ¡Funcionó! La sorpresa que asombró a todo el mundo curó el hipo de Pato. ¡Viva por el trabajo en equipo! ¡Viva por Pocoyó! ¡Viva porque se fue el hipo! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Ahora me dio a mí! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús. Miren, aquí está. No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. Y aquí viene. Vaya, ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Bien hecho, Nina! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyó? ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. Ahora le toca a Eli. ¡Genial, Eli! Montaste una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Ajá!
¡Tengan cuidado! ¡Están subiendo demasiado! ¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Eli está malita. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Planeas una merienda al aire libre hoy? ¡Eli! ¡Oh, ya veo! ¡Qué buena idea! A Eli le encanta ir de merienda. ¡Oh, vaya! Eli luce diferente, ¿no creen? Sí, Eli. Parece que hay algo diferente en tu aspecto hoy. ¿Alguien puede decirle a Eli qué le da ese aspecto diferente hoy? ¡Eli tiene manchas! ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, Eli. Parece que te has contagiado con algo. No te preocupes. De Eli. Las manchas del elefante no son nada de qué preocuparse. Eli mejorará pronto si descansa en su cama. Eso es todo. Creo que Pocoyo tiene una idea. ¡Oh, maravillosa! Verás, Eli, si necesitas algo, toca la campana. Y Pocoyo y Pato vendrán a ayudarte. Muy bien. Entonces, ¿por qué no van ustedes dos a su merienda? ¡Oh! ¡Escucha! Parece que Eli necesita una mano. Oh, creo que Eli tiene sed. ¡Ah, sí! ¡Allí vamos ahora! ¿Por qué no se van ustedes dos a su... ¡merienda! ¡Oh! ¡Allí está de nuevo! Me pregunto qué pasa esta vez. ¡Oh! ¿Ella quiere una malteada de vainilla? Con helado de nueces. Y un paraguas de papel encima. Bien. (Risa)
Bueno, si oí correctamente, Ellie necesita una regadera, un monopatín, una radio, un teléfono y muchas otras cosas. Creo que estás mejor. ¿Alguien puede decirle a Ellie por qué vemos que está mejor? ¡Sus manchas desaparecieron! ¡Exactamente! ¡Sus manchas desaparecieron! ¡Ya no tiene manchas! Creo que están cansados, Ellie. Oh, sabes que pasaron todo el día haciendo diligencias para ti. Me pregunto, ¿a dónde irá Ellie ahora? Sí. Bueno, parece que nuestros amigos comerán su merienda al aire libre después de todo. Me alegra que Ellie pudiera venir. ¿Y tú? ¡Hurra por meriendas! ¡Y hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyó recicla. Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. ¿Saben qué es eso? Hola, Ellie. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Tienes cosas para reciclar. ¡Botellas! Las botellas van en la caneca de las botellas. ¡Botellas! Latas. Las latas van en la caneca de las latas. ¡Latas! Periódico. El periódico va en la caneca del papel. ¡Yo! ¡Mi turno! Ahora Pocoyó va a reciclar. Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyó tiene un cuento para ustedes. Érase una vez, en la casa de la hormiga, el dinosaurio y la hormiga hicieron una fiesta. ¡Fin! ¡Ups! Después de la fiesta, la casa estaba muy sucia. De manera que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer. Y lavar los platos. Y aspirar. La casa estaba muy, muy limpia. Entonces, tuvieron otra fiesta. Pero entonces la casa estaba sucia otra vez. Por lo tanto, tuvieron que barrer y lavar platos y aspirar. Y la casa estaba limpia de nuevo. Fin. Pulpo, Pocoyó quiere reciclar tus cosas. Pulpo dice que quiere esas cosas. ¡Reciclo! Reciclar es bueno, Pulpo. ¡Pulpo dice!
dice. Pulpo dice. Pulpo dice. Es hora de jugar Pulpo Dice, ese maravilloso juego en el que todos hacen lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡jueguen con la pelota! ¡Así es! ¡Jueguen con la pelota! Jugar con una pelota es divertido. Pulpo dice, ¡dibujen! ¡Vamos! ¡Dibujen en el piso! ¡Así es! ¡Dibujen! Pulpo dice, ¡tomen fotos! ¡Así es! ¡Tomen fotos! ¡Muy bien! Pulpo dice, ¡eso es todo! ¡Hora de reciclar! ¿Alguien puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Así es! ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esa caneca? ¡Latas! ¡Latas! ¡Bien! ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esta caneca? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Correcto! ¡Reciclar! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Reciclar! ¡Hora de jugar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Bloque! ¡Eso veo! ¡Bloques! ¡Qué divertido! ¿Y qué es eso? ¡Rompecabezas! ¿Un rompecabezas? ¡Oh, qué bien! ¡Pelota! ¡Y una pelota! Parece que tienes lo que necesitas para jugar. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! ¡Caja de juguetes! Monopatín. Es un monopatín. Muñeca.
Hola, pato. ¿Saben con qué juega pato? ¡Pelota! Pato juega con la pelota. ¿Pelota? ¡No! Creo que Pocoyó quiere jugar solo con la pelota. ¿Saben con qué juega oruga? ¡Rompecabezas! ¡Con el rompecabezas! ¡No! Pocoyó quiere jugar solo con el rompecabezas, oruga. ¿Alguien puede decirme con qué juega Eli? ¡Los bloques! ¡Bloques! ¡No! Pocoyó quiere jugar solo con los bloques, la pelota y el rompecabezas. ¡Al fin! ¡Puedes jugar solo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar Pulpo Dice, el maravilloso juego en el que todos tienen que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, ¡caminen! ¡Así es! Caminar es divertido. Pulpo Dice, ¡saluden! ¡Así es! ¡Saluden con los brazos! ¡Pulpo dice! ¡Salten! ¡Muy bien! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¿Qué sucede, Pocoyó? Perdón. ¿Ahora sí quieres jugar con tus amigos? Perdón. ¿Alguien puede decirle a nuestros amigos qué quiere hacer, Pocoyó? ¡Jugar! ¡Sí! Pocoyó quiere jugar a la pelota con ustedes. ¡Sí! A veces es divertido jugar solo. Pero también es divertido jugar con amigos. ¡Juguemos! ¡Vamos a cantar! Juguemos al rompecabezas. Juguemos con la pelota. Juguemos con los bloques. ¡Rompecabezas! ¡Pelota! ¡Bloques! ¡Juguemos! ¡Con los juguetes! ¡Juguemos! ¡En la caja! ¡Juguemos! ¡Vamos ya! ¡Rompecabezas! ¡Pelota! ¡Bloques! ¡Oh, sí! ¡Juguemos! ¡Al rompecabezas! ¡Juguemos! ¡Con la pelota! ¡Juguemos! ¡Con los bloques! ¡Vamos! ¡Juguemos! 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 ¡Oh, juguemos! ¡Juguemos! Hola, chicos. ¿Qué están leyendo? ¡Receta! ¿Y encontraron algo delicioso? Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¿Qué si vais? ¡Ah, ya! Necesitas fresibayas, claro. Un momento. ¿Qué son las fresibayas? ¿Qué si vais? Esa cosa es eso, sí. ¡Ah!
Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de Fresibayas. Así está mejor. ¡Acá! ¡Acá! ¡Que se va ahí! Creo que le gustas, Pocoyo. Dice que las fresibayas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Parece un buen sitio para empezar. Estas fresibayas parecen bastante maduras. ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresibayas? Trabajo en equipo. ¿Lo ven? Pocoyo encontró unas fresibayas altísimas mientras saltaba. Creo que ahora ya están listos para cocinar.
¡Qué bueno que vinieron muchos amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Busca, Lula! ¡Busca! Pocoyo y Lula van a la playa hoy. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula también! ¡Hola! Es correcto. Un día en la playa. Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa y... ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¡Ese no es el camino a la playa! ¡Ah, buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, redonda, naranja. ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redonda? Sí, redonda como un círculo. ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena. Ahora, mejor conseguimos... ¿Pocoyo? La playa no está por ese camino tampoco. Oh, vaya. Aquí tienes. ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! Así es, Pocoyo. Tu pelota es redonda. Ahora podemos ir a la playa. Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose. Muy bien, Pato. Pero, ¡cuidado! ¡Uf! Eso estuvo cerca, Pato. ¡Oh! Aquí viene Lula. ¡Oh, pobre Pato! Y después de trabajar tanto... Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí. ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! Sí, Pato tiene razón. Todo aquí parece ser redondo. Pero, ¿no había otra cosa cerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Oh, Lula lo ve también! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! Hola, Eli. Eli. Esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Eli cómo luce tu pelota. Redonda, naranja. Mm.
No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyo a decir cuál es? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Así se piensa! Oh, así que ahora que tienes tu pelota, ¿crees que finalmente podemos ir a la playa? ¡La playa! Oh, ¡ya veo! Bueno, supongo que llegamos después de todo. ¡Hurra por Pocoyo! En fin, es un lindo día para Pocoyo. Y también para mí. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!